Normalmente, el que está haciendo algo bueno no le queda tiempo de andar criticando a los demás, de andar metiéndose en la vida del hermano. Y el que critica, la mayoría de veces no aporta nada, destruye, divide, nada más. ¿Qué hacer con las críticas? Dos consejos a la luz del Evangelio de este día. Lucas 7, del 31 al 37. Dice Jesús: vino Juan el Bautista que no comía ni bebía vino y decís, tiene un demonio. Ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, es un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Ante las críticas, primera situación es no perder la paz. Porque tanto si haces algo bueno como si haces algo malo, habrá más de alguno a quien le incomode. Dos consejos concretos. Primero, fíjate de dónde viene la crítica. Si esa crítica viene de gente con criterio, de gente educada, o si viene de gente que pasa simplemente desocupada, de gente envidiosa, si viene realmente de gente que quiere ayudarte. Hay muchos que solo deambulan por el mundo, como va a decir otro texto del Evangelio, que andan por el mundo como Satanás, buscando a quien devorar, buscando a quien aplastar. Primera idea, fíjate de dónde viene la crítica. Si es gente desocupada, si es gente simplemente corroída por la envidia, no pierdas la paz, no te preocupes. Segundo, fíjate en el lenguaje de la crítica. Fíjate en las palabras que utilizan. Normalmente una buena crítica es aquella que construye, pero si una crítica simplemente destruye, no tenemos por qué prestarle atención. Las palabras que se narran en el Evangelio son muy fuertes. Están diciéndole a Juan el Bautista endemoniado, están diciéndole a Jesús un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Fíjate en el lenguaje que utilizan esas personas que te critican. ¿Esta crítica busca construir o solo destruir? ¿Esto que me dicen busca el bien o simplemente busca afectar? Como conclusión de este evangelio podemos decir, probablemente te corten la cabeza, como le sucedió a Juan el Bautista, o te crucifiquen, como le sucedió a Jesús, por el bien que estás haciendo. Pero si estás haciendo el bien, no te detengas. Podrán detener al mensajero, pero jamás detendrán el mensaje. Podrán cortarte la cabeza, pero el bien que siembres, eso tarde o temprano dará frutos. Nunca te olvides que si te echan tierra, recíbela como abono para dar más y mejores frutos. Dos consejos concretos. Fíjate de quién viene la crítica. Segundo, fíjate el lenguaje de la crítica. En todo caso, no pierdas la paz. Sobre todo, tú intentas siempre quedar bien ante los ojos de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.